¿Cómo están mis queridos cortertulios y vecinos? Hoy en un nuevo video vamos a hablar del importante partido que se nos viene en la tercera fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, el partido de Chile-Perú, y no solo por su trascendencia histórica, por el considerado llamado clásico del Pacífico, sino porque ambos están apretados en la tabla, están similares en la tabla, así que se van a jugar la vida, de seguro, en el siguiente partido. Cabe agregar antes de comenzar a narrar su estadística, yo viví en los dos países. Bueno, vivo en Chile actualmente, soy chileno, pero también viví 2 años en Perú. Sí, conozco los rumores, qué piensa un país del otro, las personas de esos países. Antes de continuar con este video, el propósito principal de esto es poder entretener e informar a todas las personas que lo ven el video y también poder crecer una rivalidad sana entre ambos países y entre todos los países que se vayan a enfrentar, ¿sí? Con emociones, pero sin contenciones y sin mayores problemas, ¿sí? Sin más que decir, entonces se va a hacer una breve representación de ambos países, de ambas personas de ambos países, qué piensa uno del otro y se va a hablar un poco acerca de su equipo también, del equipo de fútbol. Bueno, pues, estamos jugando más o menos nomás. Ya ni nos recordamos cuando fuimos bicampeones. Bueno, yo soy de la U de Chile, ¿sí? También apoyo a San Felipe, ¿sí? Al equipo de la B, ¿sí? Ah, vamos a jugar con Perú. Ya, sí, un partido más que vamos a jugar. Le hemos ganado hartas veces, sí. Le puede ganar. Aunque bueno, sí, las últimas dos veces nos golearon, ¿sí? Hay que reconocerlo, pero se le puede ganar. Ahí vamos. Vamos, Chile, chile. Vamos a jugar con Chile, a ver cuánto tiempo queda, a ver cuántas horas, cuántos días, cuántos minutos. Va a estar bueno, hay que comprarse un pollo a la brasa con cinca cola. Sí, el clásico del Pacífico, hay que puro ganarle nomás. Y bueno, yo soy del César Vallejo, hay que ganarle a los rotos. Bueno, después de que acabamos de ver la representación de ambas selecciones hechas por mí, vamos a ver un poco de la estadística futbolística que ambas selecciones tienen en sus partidos, en sus encuentros jugados. Ellos han encontrado en 80 ocasiones, ¿sí? Con 44 victorias para Chile y 22 para Perú. Así es, con 14 empates. El seleccionado nacional chileno lleva dos Copas América, ¿sí? En el año 2015 y en el año 2016, la Copa Centenario. El seleccionado peruano lleva dos Copas Américas también, ahí se empatan, ¿sí? Lleva una copa en el año 1939 y en el año 1975 lleva otra copa, ¿sí? La participación en mundiales, de nuevo, está a favor de Chile. Chile lleva 9 participaciones en los mundiales en la historia. El cuadro del RIMAC de Perú lleva 5 participaciones. El mejor ranking FIFA también lo lidera Chile. Chile ha estado a posición mundial como tercero, ¿sí? Como tercero en los mundiales o en el ranking FIFA. Y Perú ha estado como décimo en la mejor posición del ranking FIFA. Y en cuanto a mejor posición en los mundiales, porque lo que hablé recién era los rankings, Chile llegó a quedar tercero en un mundial. Esa es su mejor posición. Y Perú ha llegado como mejor posición, perdona, cuartos de final como mejor posición. Si hay alguna estadística que me falta, pueden hacérmelo saber allá en los comentarios, ¿sí? Estuve viendo también que Perú ha ganado copas bolivarianas, pero por ejemplo Chile no ha participado mayormente en esas copas. Así que sigue eso. Bueno, después de haber acabado de ver todas esas estadísticas que son favorecidas para Chile, la gran mayoría. Por no decir todas, excepto una en la que se empata, si mal no me equivoco, hay que recordar algo, ¿sí? Que los últimos dos partidos que ha jugado Chile y Perú, Perú ha goleado de una forma estrepitosa a Chile, por 3-0, ¿sí? 3-0. Y jugando muy bien, ¿sí? Eso tenemos que recordar los chilenos también. No sé, pueden decir cualquier cosa sobre Perú, que no, que siempre le ganamos, pero las últimas dos veces nos golearon. Y eso todos lo supieron. Y como vuelvo a repetir, jugando muy bien, no es que han ganado o goleado con ayuda de arbitrales, no, no.
Lo cual da un sentimiento de revancha también para Chile. Así que no va a ser como un partido más, como algunas veces se consideró, ¿sí? Eso es algo que hay que recordar. Bueno, para ya ir pasando a la etapa final del video, voy a mostrar algunas imágenes y sonidos de cosas que han ocurrido entre ambas selecciones que no es nada agradable, ¿sí? Vamos a empezar por Chile. O sea, por lo que hizo Chile en el año 1997, ¿sí? En el año 1997 hizo lo siguiente. Y bueno, ahora vamos a empezar, o sea, vamos a empezar, vamos a seguir con Perú, lo que hizo en el año 2016. Bueno, esas cosas no habían ocurrido en el fútbol. Ahora no pueden ocurrir por razones lógicas que estamos en tiempos de pandemia. Pero de todas formas en las redes sociales y pueden ocurrir cosas similares. Es bueno tener una rivalidad sana, pero sana. Tratemos de respetarnos. Eso es para ambos, sí. Sí, muy bueno. Como pudieron ver al principio, mostré imágenes de cosas extra futbolísticas. Pero lo que quise enfocar en mi video es de cosas futbolísticas, netamente. Bueno, entonces, esto ha sido el video en el día de hoy. Si te gustó, por favor, clic en el botón me gusta de acá abajo. Suscríbete y compártelo también. Y voy a subir videos más seguido. Así que eso. Muchas gracias. Espero les haya gustado el video.